Mira, a ver, mi nombre es Marcel Núñez, y pues yo de profesión soy diseñador gráfico, ¿ya? Pero a la par con el diseño gráfico he ido con el tema del cómic. O sea, de hecho empecé en el cómic antes que en el diseño, ¿ya? Estoy hablando de esto no hace un año atrás ni dos, estoy hablando de esto hace como 10 más, como unos 20 años atrás, 25 años atrás aproximadamente. Entonces empecé en el tema del cómic trabajando para revistas independientes. Estuve dibujando bastante tiempo lo que es, como se llama, animación japonesa, que diga todo lo que es manga, que eran una serie que tenía que dibujar mensual, ¿me entendí? Me pagaban la página y así partimos. Hasta que después, poco a poco, empecé a crear esta historia que, y un ratito más voy a más o menos mostrarte según lo que tú quieres, lo que tú necesites saber. Autodidacta en 50-50, dado que en diseño, o sea, yo ya llegué con la noción de figura humana en diseño, y en diseño ya me pulí por completo en lo que es proporción, colores y todo el tema, y ahí seguí solo. No estudié cómics para, sino que yo todo esto lo he hecho según lo que he leído, lo que he visto, lo recalco en mis páginas, según lo que me acomode o que me guste. A los 3 años. Y de ahí no he parado, hijo. De ahí no he parado. Honestamente, el tema de por qué empecé en esto fue súper simple. Yo siempre tuve una historia en mente y tenía que contarla de una forma u otra. O sea, si yo no hubiera dibujado y escrito, me hubiera puesto a escribir el guión. Pero como a mí me traía, tenía más manipulación de los lápices desde ya niño, ¿qué me llevó a dibujar cómics? Mi madre a los 3 años me trajo un Batman, un cómic de DC. Ya cuando recién estaba Batman con Robin, todavía me acuerdo. Y la capa de Batman me gustó tanto que dije, no, esta cuestión tengo que dibujarla. Y de ahí, jodé. Entonces, en base a ese cómic, empecé a dibujar de chico. Empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar. Ya después, ya cuando estaba estudiando diseño, ahí cambió el tema porque tenía como 20, 21 aproximadamente. Entonces ahí ya empecé a amasar esta historia que tengo aquí. Llegó a mis manos El Cuervo, The Crow, de James Hobart. En el cual me gustó mucho la temática oscura y muy dark que tiene ese cómic y el guión, que es espectacular. En esos mismos años me llegó a Spawn, que también me gustó lo demoníaco del personaje. Y bueno, Batman ya lo venía arrastrando los 3 años, así que ya no había nada que hacer. O sea, ya dije, aquí se selló mi destino. Empecé a crear un guión y paralelo empecé a escribir y a dibujar el personaje. En distintas etapas, lo dibujé de adolescente, lo dibujé de viejo, lo dejé de 30, 20 años, hasta que llegué a la solución final que te voy a mostrar en las imágenes después. Eso va a depender, ¿eh? Porque hay páginas simples que me demoro 2 horas, 3 horas. Pero si la página es compleja, si estamos hablando de un público donde el personaje se está agarrando, por ejemplo, a pelear y hay miles de personajes alrededor, ahí yo me puedo demorar el día o me puedo demorar hasta 2 aproximadamente. Va a depender de la complejidad que te pida la historia y que te diga el guión y la visión que tenés tú para desbordar en la página toda esta información. Mira, en estos instantes, honestamente, estoy tratando de... O sea, no tratando, me estoy metiendo bastante a fondo en el cuento, ¿ya? Dado que ya tengo una novela, la he ido conociendo de a poco, y en el mundillo chileno, en lo que es cómic chileno, se está conociendo. Pero, ¿cómo se llama? Se me conoce, no a mí, a mi personaje, como un cómic underground. Y eso es lo que más me encanta, hijo. Porque en eso, en ese estilo está hecho Dirk. Gente...
a punta de esfuerzo, porque nadie parte dibujando como Da Vinci. Yo de primera no dibujaba bien, tampoco dibujaba mal, pero cada día tú aprendís. Y la mayoría de los chicos ahora que estaba haciendo, que están haciendo, ahora no lo sé cómo es el cuento, porque si tú querés dibujar bien, tenés que ponerle todos los días por lo menos 3 horas o 1 hora dedicado. Todos los días, de lunes a lunes. Y así tú vas a poder ir aprendiendo. Ahora tenés internet, tenés tutoriales, tenés un abanico de posibilidades para poder aprender proporción. Lo único nomás que te tranca, que yo estaba viendo mucho en estos días, son los haters. Hay muchas páginas de ilustradores que andan dando vueltas que te pueden mostrar sus trabajos de cómics, de ilustraciones, etc. Pero la mayoría hay un cierto grupo ahí que en su vida ha levantado un lápiz, y a los nuevos artistas que vienen mostrando sus dibujitos, estos compadres los sepultan. Esa parte es la que a mí me da rabia. Entonces, la persona que está partiendo recién, y que venga un tipo que no sabe y que le gusta Dragon Ball, y te sepulte lo que tu trabajo original en vano. Entonces, es ahí cuando un dibujante profesional, que ya tiene una altura, tiene un nivel, el dibujante va a decir: mira, flaco, ¿sabes qué? El pie está más chico, la cabeza está muy grande, el codo llega aquí, eso es. Pero eso, o sea, te lo va a decir un tipo que tiene experiencia. ¿Cachai? Entonces, lo ideal de esto es creer en uno y seguir. Y apunta de esfuerzo, porque, como te digo, a no ser que tus viejos te paguen un bella arte, que también tenés que esforzarte para llegar a un buen nivel. En todos los lados es esfuerzo. Mira, a ver. Ahora, yo siempre estuve trabajando en lo que es cómics, me he dedicado, bueno, hay una parte oscura de mi vida, que no la quería mencionar, pero en esos tiempos no había dinero, tuve que hacerlo, dibujé mucho hentai. Ya, esa es la parte oscura de mi vida artística. No, esa fue la parte oscura de mi vida, estuve como 2-3 años dibujando ese cuento que está ahí, porque la página me la pagaban muy bien. Entonces, era un fanzine español, me acuerdo. Y después ese fanzine español como que se agrandó y llegó a Chile. Entonces tuve que dibujar para acá, para Chile y para España. No me acuerdo cómo se llamaba la revista, que fue hace una porra de años atrás. Entonces la borré del disco duro, yo eso, está todo mal, pero tuve que hacerlo. Después de eso ya como que dejé un tiempo de dibujar cómics. Dejé un tiempo de dibujar cómics para dedicarme al diseño y todo ese cuento, ¿me entendí? Por el cual empecé a desarrollar los covers para músicos. ¿Ya? Estaba haciendo, no sé, pues en esos años me acuerdo que estaban los CDs de moda. Entonces hacía todo lo que es el arte del disco. El disco y bueno, la carátula interna, el librito y todo eso. Entonces me dediqué un buen tiempo a eso, hasta que ya dije ya basta y me puse que me dediqué por completo al cómic, ya al 100%. Y hoy en día, bueno, me dedico a esto, al cómic, y bueno, ahora tengo más artistas a los cuales le estoy dibujando, le estoy creando sus cubiertas de sus discos, me entendí, sus singles, pero ahora para Spotify, obviamente. Con Dirk, todo el Dirk me ha llevado a hartas partes, a hartas entrevistas, he tenido que, ¿cómo se llama? Estar en exposiciones, me entendí, entonces, pero siempre, o sea, yo como artista soy medio escéptico en ese sentido, caché, a mí me carga ir a expos de cómics, por ejemplo, si hay que ir a, ponte tú a la Comic Con de Santiago, no me gusta, me entendí, a la FIC tampoco he ido. Pero los estrenos de mi cómic se hacen en una disco que se llama Blondie, debido a que mi cómic tiene banda sonora y el soundtrack es muy dark, ¿me entendí? Entonces todo eso, todos los estrenos lo hago en pub, y se llena el pub, ¿me entendí? Entonces, no sé, pues llevo
90, 100 copias y me quedo con una oferta. Entonces, la forma de estreno de mi trabajo no tiene que ver con feria. Porque en la feria igual lo ven, ah, qué bonito. Pero allá ven, escuchan la música, ah, oye, flaco, véndeme uno y a cuánto. Sale 10 mil pesos, papá. Y se van, oh. Entonces, es algo medio escéptico, pero resulta. Porque como la temática del cómic mío es muy oscura y se presta para lugares así de que toquen Depeche Mode y toda esa onda, entonces ahí me he manejado. Portadas que he hecho de cómics, sí, de hecho uno que va a aparecer en esta entrevista es de un vampiro que es muy parecido a Sandman. Yo lo encuentro parecido al vocalista de The Cure. De hecho, me centré en él para dibujarlo. Porque ese cómic lo dibujé hace como 10 años atrás. Para hecho en tinta china, como no en tablet Wacom, ¿ya? Tinta china con plumilla tubular, ¿ya? Y con plumón y con pinceles. Y ese cómic me acuerdo que lo dibujé después de haber roto con una chica que salía en esos años, ¿cachai? Entonces quedé tan mal que escribí el guión, me acuerdo, y lo empecé a dibujar. Y ese como... Ese son 7 páginas, pero son como re especiales porque ese cómic dio el impulso para que hiciera todo lo que estoy haciendo. Fíjate que tengo la suerte de decir que no tenía ninguna. Ni una, nada, ningún detractor, ningún compadre que llegue al stand y me rompa el libro, nada. Todo lo contrario, o sea, de hecho me llego a surgir de repente cuando, oye, está súper bueno tu trabajo, entonces yo como soy súper humilde en ese sentido, ¿me entendí? Soy como así súper piola, ¿me entendí? Soy slow person, esa es la cuestión. Entonces cuando te dicen, oye, está súper bueno, entonces como que, oye, gracias, y ahí, ¿cachai? Pero pura gratificación es más que nada en realidad, eso es lo rico, porque más ganas te dan de dibujar. Es que ahí hay un tema, porque ¿cómo te explico? A ver, uno se siente listo para dibujar cuando crea el primer personaje que tiene en la mente y lo tiene listo y ya sabe cómo es. Entonces, independientemente que no sepa de proporción humana, vaya a dibujar lo que se viene a la mente. Ahora, muchas personas parten copiando, que esa es la idea. Estamos hablando del dibujante que empieza recién, ¿me entendí? Claro, es obvio que tiene que copiar. Pero ¿dónde está lo malo? Copian músculos que no existen. Llámese los monitos de DC Comics. O sea, un Bane, por ejemplo, que el compadre tiene un músculo arriba de otro. ¿No entendí? O llámese Goku, Dragon Ball Z. Honestamente, a mí Dragon Ball Z no me gusta. No digo que es malo, pero a mí no me gusta. Pero el problema es que tú puedes copiar, no hay ningún drama. Pero si tú vas a hacer un personaje tuyo propio, de ahí tú tienes que invertir en lo que es el estudio de promociones y yo te cuento. Entonces, tu pregunta va, no te puedo decir cuándo es el momento es siempre. Solamente que tú lo que tenés que hacer es pulir. Cuando tú te pules y ves que tu personaje ya tiene las proporciones que se necesitan, preguntas, lo muestras, te derriban, te dicen que está bueno, te dan consejos, ¿me entendí? Ahí tú vas mejorando a poco. Entonces, el momento para dibujar es cualquier día. Son las ganas. Ah. Todavía no siento eso. Es que, viejo, ¿por qué te respondo así? Siempre, en todo ámbito de cosas, siempre va a haber alguien más arriba que tú. ¿Ya? Siempre va a haber un talento mejor que el tuyo. O peor que el tuyo. Entonces tú lo que tenés que... Esto se toma como... Es como una evolución, ¿me entendí? Ya, si hablamos del lenguaje Pokémon, ¿cachai? Tú vas como los Pokémon evolucionando el trazo, ¿entendí? Hasta que tú llegas a tu estilo. Y cuando llegas a tu estilo, por obvio, o sea, no se parece ni a Vegeta, ni a Superman, ni a Batman. O sea, tu estilo, empezáis a mejorar tu estilo. Y ahí nunca terminas, ¿entendí? Pues te digo, pues son puestos de respuesta. Todavía no llego a esta cúspide que tú me conversaste.
Mira, el tema fue simple porque en mi caso puntual, como yo ya tenía tanto material hecho y he hecho tanto marketing en redes sociales ahora, claro, me di a conocer. No te digo que, como te dije recién, yo no soy famoso como Jim Lee, ¿cachai? Pero ya me conoce un cierto círculo. Y dentro de ese mismo círculo, oye, ¿sabes qué? Tengo tal idea, tengo, por ejemplo, Dirk tiene banda sonora. Uno de los músicos le encargué que me hiciera 10 temas que están de Spotify en este instante del primer álbum, de este libro que está acá del Dirk. A ver, eso me llevó a que el tipo iba a sacar un single y me dijo, viejo, ¿me podías diseñar tú el arte del... Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, tú primero igual tenés que hacerte conocido en cierta forma, o bien mostrar tu trabajo en muchas plataformas que hay hoy en día. Ilustrapostos.org, Kickstarter, Facebook. O sea, Facebook no es para chatear nomás, me entendí. Es para ver, y ni para ver memes. Facebook es una herramienta poderosa para conocer. El otro, Instagram. Pues así yo me hice, de a poco. Preocupado de las redes, tenéis que estar siempre subiendo cositas nuevas, frescura nueva, porque podéis tener 800 seguidores, pero los 800 seguidores tienen hambre y quieren más. ¿Okay? El programa que dibujo se llama esta vez. Se llama Mano Izquierda, ¿ya? Yo para dibujar tengo mi, por lo menos, forma. Bueno, te voy a hablar de la forma dinosaurio y la forma actual, ¿ya? La forma dinosaurio antiguamente, que muchos dibujantes lo hacen aún y lo encuentro espectacular, es, obviamente, tu opalina lisa, que es un papel como bien de un gramaje grueso, suave, al tacto, en el cual yo dibujo a Mina todo el, digamos así, la acción de la página. Bueno, antiguamente tenía yeso y tenías que después entintarlo arriba, ¿me entendí? Con una plumilla tubular, ¿cachai? Y hacer todo el entintado, luego los fondos, y así. Y si no había computador, tenías que hacer trama a mano, ¿me entendí? Y si no había escáner, no había computador, no había nada, tenías que partir a la fotocopiadora y sacar y reducir el original, bla, 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 bla. ¿Ya? Y si te mandáis un error, la témpera blanca era tu amiga, era tu confidente la témpera blanca. Ya si justamente sacaste un poquito de tinta del frasco y una gotita se cayó arriba del original, se rompe el original y se hace otra vez. Entonces, esa fue la primera instancia como empecé. Por ende, ahí yo me forjé. Y me forjé así, onda herrero cuando está haciendo espada. Ahora, bueno, con toda la tecnología que ya gracias al esfuerzo tengo, sigo con el mismo proceso clásico de dibujar en opalina, pero en lo que es el lápiz. Y de ahí escáner, y de ahí ocupo un software llamado, ¿cómo se llama esta cosa? Te digo de inmediato, Flip Studio. Ya, ahí yo entinto, como decíamos antiguamente. Y con una tablet de dibujo hago todo lo que son los trazos, los efectos y todo lo que viene después, color, onomatopeya, si es que se requieren ya. A mí lo que me interesa es mostrar es tener una fama enorme así, no tengo idea. Si llega, bienvenida. Perfecto, pero yo no espero eso. O sea, lo que yo espero es mostrar el trabajo. Que Dirk guste. Ah, le gustó la revista como el libro, lo compran, ¿me entendí? Que tengan su edición. Eso es lo que quiero, yo compartir este tema, ¿me entendí? Pero de ser un dibujante famoso y aclamado, italiano, ni siquiera lo he pensado yo. Cuando por primera vez hice la primera expo de este libro, esa fue, pero espectacular. Porque primera vez que iba a una expo, y mi otro dibujante ya había ido ya, pues entonces ya tenía como 10 con el cuerpo, porque el compadre, no sé, pues va, dibuja, no sé, pues Superman, ¿cachai? Y pone los originales y se los compra, entonces Gallo ya está experimentado. Él se llama Adrián Orellana. Él es el otro chico con el que es un amigo, mi partner, ¿cachai? Con él dibujamos, él dibuja un capítulo y luego dibujo el otro. Entonces, me acuerdo que en ese
cuando hicimos la primera expo, claro, yo iba con todo el temor, o sea, llevé 30 ejemplares, dije, con que venda dos, yo feliz, vendí todo. Se llenó el espacio donde estuvimos y la pasamos súper bien, me acuerdo, entonces fue como aterrador de repente que tenías como mucha gente pidiéndote autógrafos, que fírmame aquí, fírmame allá, yo en mi vida había dado un autógrafo, entonces esa cuestión fue, pero súper gratificante. Y varias charlas y talleres, fíjate, varias charlas, o sea, uno de los tomos está en la, ¿cómo se llama esta librería? La Queleo, que es como una cadena de librerías que está en todo Chile, se llama Queleo. Entonces ahí tuve que hacer un taller la otra vez de cómics, de una introducción y todo el tema. Y aparte tengo varios alumnos que le estoy enseñando ahora el tema de la figura humana y todo eso. ¿Entendés? Porque también se han dejado influenciar por eso. Porque el cómic es un arma repotente en ese sentido, ¿cachai? O sea, es atractivo. Un cómic te da las dos cosas más atractivas de este mundo, o sea, leer y ver. Entonces, por ese lado, súper. Es que no se puede decir manga, ni se puede decir cómic. En realidad, el manga claro, es entretenido porque es rápido de dibujar, es súper, a mí me gusta, o sea, me acomoda más el manga porque no, al 100%, lo que a mí me gusta del manga son las escenas de acción, ¿me entendí? Están siempre que, por ejemplo, en DC, un compadre le pegó un puñete a un compadre y el puñete va aquí, ¿cachai? Y el gallo está así como con la quija para el lado. En el manga, el puñete está aquí, ¿cachai? En el momento, ¿me entendí? Y el compadre con toda la boca reventa. Esa cuestión me gusta. Porque al lector lo mantiene así como, ¡oh! Y el dibujo, mientras más impresionante sea, más transmitir la emoción que tú querís en tu viñeta. Entonces, por eso me acomoda el manga. Pero si tú me preguntáis qué me gusta a mí Dame a Boelio, por ejemplo. Este para mí no es cómic, es arte. Todo el cómic europeo, ¿me entendí? Milo Manara, o también hay otro dibujante que se llama Milo Manara, toda esa banda, a mí me gusta. Pero a mí me acomoda en mi estilo propio, me gusta para dibujar mis páginas, me gusta mezclar entre el manga y el occidental. Entre esos dos estoy por ahí, ¿me entendí? Y en las portadas que hago trato de si no estoy muy apurado, obviamente, trato de hacer algo como Moebius de repente. De hecho, hace tiempo que no dibujo algo así como Moebius, y estoy pensando aplicar esa técnica en la portada del segundo book que estoy haciendo ahora. Dragon Ball Z. No me puede gustar Dragon Ball Z. Lo empecé a ver, lo vi desde cuando empezó Dragon Ball Z a llegar, cuando llegó acá a Chile, cuando Goku era chiquitito y todo el tema, pero después ya me saturó, es como comer mucho manjar, así, ¿me entendí? Como que chao, ¿me entendí? Lo mismo me pasó con Sailor Moon, me gustaba Sailor Moon hasta que la misma cuestión, ya, chao, me saturó. Entonces, esos dos cómics como que me, no sé, ya no, me entendí mucho, bueno. Chuta, no te podría responder esa respuesta. Ahí como que está difícil porque, o sea, yo te podría decir que Batman está sobrevalorado, ¿me entendí? A pesar que me encanta, pero resulta que, no sé, con el tema DC le han dado demasiado producto, demasiado, lo han visto como ni el producto, ya pasó del romanticismo a las lucas, ¿entendí? Entonces como que por ese lado tengo esa tangente, ¿me entendí? O sea, es como mucho amor, pero un 20% de odio a eso. Claro, hay varios, pero en este momento no, se me vienen a la memoria, compadre, ahora que es cierto. Bueno, aquí está además decir lo que es The Crow, me encanta, el cuervo, Spawn, toda la línea Spawn me fascina, toda la línea de Juez Dredd, tremendo ese compadre, Simon Beasley,
un dios ese gallo. En lo que es manga, yo tengo dos, así que yo lo hago así, pero ya que son a sangre. No dos, varios. Uno es Kenshin Himura, Samurai X, devoto de Samurai X. Un manga que siempre quise ver en los años 90, pero no lo, como no tenía video, ni tenía los castellos y todas las cuestiones, y ahora está esa página web donde tú puedes ver mucho manga, y lo encontré ahí, que se llama Oh My Goddess. No sé en japonés, porque no hablo japonés. Ese es como un chojo romántico así, súper cebollento, pero me encantó ahí. Es otro de los que me fascina, es como hablar de... A la mayoría le gusta Sailor Moon, a mí me gusta Oh My Goddess. Masakazu Katsura con toda su línea, Video Girl Light, TNA 2, Akira. Akira, tengo una relación de amor y odio con él, me gusta mucho el cómic. Muchos me dicen que no es manga, otros me dicen que es europeo y manga. Akira está como en el top 10 de la cuenta. ¿Sí? Y eso es lo que manejo yo. La caída del murciélago. Completa. Porque esa historia, en algún momento de la vida, me ayudó mucho. Así ya a nivel personal. Me sentí como el personaje en algún momento, entonces o seguía dibujando o me metía en otras vainas bien extrañas y peligrosas, ¿me entendí? Entonces, como que en cierta forma ese cómic me ayudó, por eso lo he leído 50 veces poco. Tengo todo, la de Unlimited y la antigua, completa. Tengo hasta la chapita que venía en la edición que sacó la Biz, si no me equivoco, tengo hasta la chapita. Esas chapitas que salieron, las tengo. Fue una experiencia de vida muy fuerte que me tocó vivir a mí, que hay una cuestión muy fome que tengo. Entonces, justo en esos años apareció esto. ¿Cachai? Como que en esos años yo estaba tocando fondo y justo le rompen la columna a Batman y lo tiran, ¿cachai? A lo mismo. Entonces, como que ese cómic fue como una terapia para mí, bueno, ¿cachai? Entonces, por eso me gusta tanto. Oh My Goddess. Me gusta la trama de... ¿qué me gusta de esa historia? Ya, voy a decir que muy mamona, lo es. Ah, no importa. Es como el placer culpable, ¿cachai? No va a faltar el amigo tuyo que le gusta a Luis Miguel, qué sé yo. No sé, ¿cachai? Ya, para mí Oh My Goddess es como mi placer culpable, debido a que el dibujo me fascina, está muy bien hecho, la historia es muy chistosa, es muy entretenida, y el mensaje que te da el anime ese es como muy muy bonito para ti, ¿cachai? Es como rico para el alma, ¿me entendí? Por eso me gusta ese manga, ya, la revista, ¿no? El cuervo me pasó algo, porque yo no sabía de la película, y primero, como supe que estaba basada en un cómic, me conseguí prestado el cómic, los cuatro tomos, y lo leí y así como wow, y además que el personaje se parecía mucho a la música que a mí me gusta, entonces dije yo, esto hay que verlo. Ya después, cuando vi la película, olvídate. Hay que llamar Pongo todavía. Y de ahí como que me gustó mucho toda la ambientación oscura de este personaje. Ya te lo dije, Oh My Goddess. Es una especie de cansancio, te sientes tenso. DNA 2, para mi gusto. Okay, a ver. DNA 2, por ejemplo, de Katsura, que es un manga, ¿cachai? Es igual livianito, ¿me entendí? Pero yo me voy a los mensajes que te dan la historia. Más que nada, si es mamón, si no es mamón, no tengo idea, ¿cachai? Porque, por ejemplo, ya, si es pura pelea, puñet y toda la cuestión, ¿cachai? Ya, es entretenido, pero la idea es el trasfondo que te da la historia. Entonces, para mi gusto, yo creo que uno sería DNA 2 de Katsura,
es del año 90 y 91, no sé cuándo, ¿eh? Recomiendo, así, pero por favor, un autor argentino que se llama Alvar Mayor, compadre. Esto es una obra de arte, compadre. Alvar Mayor, también es antiguo, del 90. Aquí en Chile hay mucho, ¿cómo te explico? Artista espectacular, viejo. Muy bueno, ¿no entendí? Faltan editoriales dedicadas como editoriales grandes, que hay una industria, como lo es en Japón, como lo es en Estados Unidos con DC y Marvel y otras más, como Image Comics, ¿me entendí? Lo que es ya occidental y en Japón, bueno, allá se dedican al tema, ¿me entendí? Y eso es lo que falta acá en Chile, para mi gusto, una empresa o una editorial tan grande que acoja a artistas, ¿me entendí? Porque acá en Chile el cómic aún todavía veo que está como en los 90, pero un poquitito más, menos under. Porque, por ejemplo, toda la gente que de ahora, los cabros, ¿cachai? No sé, claro, está consumiendo, ¿cachai? Estáis viendo anime, estáis viendo películas animadas de DC, ¿cachai? De Warner, ¿me entendí? Está consumiendo, pero todavía no es en masa. Por ponerte un ejemplo, en Japón, con la última animación que salió la de Demon Slayer, no sé si la he visto o hay todavía, el último manga que salió la semana pasada, no sé, pues viejo, revisas con libros del último capítulo, que en la tarde ya no había nada, por decirte algo, ¿me entendió, no? Falta una cultura de cómica buena acá en Chile, porque todavía cuando tú le pasáis una revista a alguien, dibujáis monito, y ahí, compadre, cachai, al tiro la ignorancia. Porque, de hecho, me pasó que Dirk no es para niños, porque tiene una escena bien fuerte adentro, ¿cachai? Igual escena erótica y todo el tema. Entonces, no sé, mi amiga se lo estaba pasando a su hijo. No, Licillo, no es para niños. Eso es lo que falta aquí. Cultura de cómic. A ver, el Dirk de partida, te voy a hacer un resumen. Tú, al momento de cuando eres niñito, tu mamá te dijo que existían los ángeles, y si te portabas bien iba a venir un angelito y te iba a cuidar y todo el tema, ¿no es cierto? Y si te portabas mal iba a venir un diablo, el diablo te iba a llevar y que demonio y todo el tema, ¿no es cierto? Todos nosotros partimos que existía un infierno con demonio y el diablo y el cachugo, el cola puntúa. Y Diosito y sus ángeles, ¿no es cierto? Pero nadie te dijo que había una cuarta raza. Se llaman los justos. Estamos los humanos, los demonios, los ángeles y los justos. 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 Y aquí hay una palabra en latín que significa guardián. ¿Ya? El tema es que estos chicos, ¿qué hacen? Tú como humano tenés emociones y tenés muchas emociones fuertes. Por ejemplo, no sé, pues, si un amigo tuyo te debe 500 lucas y vaya un pavo a tomarte una cerveza y te encontrás a tu amigo con 5 rubias súper ricas, ¿cachai? Y con la botella, y con la mesa llena de whisky y te debe 500 lucas. ¿Qué va a pasar contigo? Te va a enojar. Vaya a pararte tu mesa y le irá a pegar en la cara, oye, y las 500 lucas, ¿cierto? Lo que hacen los justos es, en ese instante, cuando tú te empezás a enojar, va a aparecer el justo que está encargado de darte el enojo a ti, para que te dé la cantidad necesaria de enojo y no te dé un ataque al corazón y te muráis por la impresión o por la sensación. En este caso hay un gusto, hay un maestro gusto por emoción. Estamos hablando la ira, el amor, la alegría, y así sucesivamente, la pena, la risa, qué sé yo. Y cada maestro de esta emoción instruye a los nuevos justos que van saliendo cada día, porque ellos vienen directamente de... son celestiales, no son infernales, son celestiales, ¿cachai? Ahora, se crearon dos justos primero. Uno fue Madame Toña, que ella es la primera, ella es como una sabia, ¿entendés? Como súper así, como una, es como una especie de una persona de tercera edad, ¿cachai? Pero es más poderosa que la gente. Después viene Dirk. Ellos dos manejan todas las emociones.
no manejan solamente una, manejan todas las emociones. Y hay un tercer culto que anda perdido. Y ese también manejaba todas las emociones, pero tenía un gran problema, porque también era tan poderoso el gallo que cada vez que acompañaba a un justo novato a dar, no sé, alegría a una persona, este tipo lo terminaba absorbiéndole la energía y lo mataba sin querer. Entonces este gallo mató a tanto justo que se alienó el sol y se perdió. El tema es que todo esto estaba todo íntegro, todo en orden, hasta que nació una justo que se llamaba Tamara. Y Tamara tiene el don de la contención. Cuando tenéis penita y vienen así, te abrazan y empiezan a hacer caído en el pelo. Y eso se llama contención. Eso lo provoca Tamara en el humano. Pero esta chica no está de acuerdo con esto. No está de acuerdo que Dios y el diablo manejen esas emociones. Porque también hay impulsos infernales, que son los que te hacen asesinar, los que te hacen mentir, los que te hacen estafar. ¿Cachai? Entonces esta gaya lo que hace es rebelarse y quiere derrocar este orden. Eso es lo que tú sabes de momento. Ese es como el tema central del Dirk. ¿Ya? A su vez, ella tiene para poder enfrentarse a Dios, derrocar a Dios y derrocar al diablo, ella tiene que hacerse con dos poderes fundamentales. Uno, es cuando Satanás fue expulsado al infierno. Él supone que guardó su lado angélico. Lucifer era un ángel. Ese gallo, ¿cómo se llama? Su lado oscuro lo enterró en el infierno. Y la idea es que Tamara tiene que primero hacerse con ese lado angélico de Lucifer. Y luego tiene que hacerse con el culto antiguo. Con el poder que tiene el culto antiguo. Pero de momento un mito. Nadie lo conoce y nadie lo cacha. ¿Entendí? Entonces esta tipa empieza como una búsqueda de estos dos poderes. Y es ahí donde interviene Dirk y aparece otro personaje más llamado Vadim, que es un arcángel. Y entre ellos dos trabajan y también después aparece Satanás sin poderes. Es un tipo normal, le pueden pegar un balazo y matar al diablo, ¿me entendí? El diablo lo expongo, lo dejo así como un humano, ¿me entendí? Y le empieza a pedir ayuda a Dirk. Y Dirk le llega un arcángel, y el arcángel ve a Satanás y se enoja, ¿cachai? Y se lo quiere piquear, ¡ay, a la que va! Entonces, el concepto central es dar con Tamara y que no dé con Marcel, que es el justo antiguo. Después, Marcel es un tipo común y silvestre. Él no tiene idea lo que es, hasta que se encuentra con Dirk y todo un tema ahí y se va desarrollando la trama. Y al final, lo que Tamara supuestamente buscaba no era, porque era otro enredo más oscuro todavía, de otras fuerzas más oscuras, y todas viven en una ciudad llamada Villa Alemana. Esta es más o menos el argumento, para que tengáis una idea, es como el argumento central. Te sigo contando más allá, te daría mucho spoiler. Un proceso largo, porque de primera, como te digo, fue un proceso de evidencia más que nada, porque lo que yo quise hacer con el Dirk de primera fue tomar lugares reales, calles reales, el centro de mi ciudad, por ejemplo, de Villa Alemana, tu niña ella cachó, por ejemplo, la cruz que hay en una plaza que se llama Belén, ahí donde el Dirk se posa siempre, ¿me entendí? Entonces quise captar todo esto real, también darle a los personajes extra. Los que rodean a Dirk son todos reales, con nombres reales existen. Son todos algunos amigos que están dibujados ahí. O sea, de hecho todos existen. Hasta Tamara existe. Con sus nombres y apellidos. Pero la mitología del cuento es por vivencias más que nada, ¿me entendí? Vivencias media extrañas que me han pasado a mí, no sé, pues de repente no te ha tocado ir a una casa que pelan ni cuestiones por el estilo que estén. Ya. Por ahí más o menos va la influencia, ¿me entendés? Porque de esa índole a mí me han pasado muchas cosas. Y a través de los años empecé como a escribirla en mi libretita. Todo lo que me pasaba en ese sentido. Y de ahí, empecé a sacar del real, de lo que me pasaba y de la ficción. Y armé toda esta supuesta raza que existe que tú no sabes, pues no tenías idea. Y no sé, pues en estos instantes podéis tener un gusto hasta tuyo y no lo estáis viendo. ¿Me entendés?
De eso armé una mitología completa en el mismo, dentro del mismo mito armé otro más, ¿cachai? Y le fui dando tintes de novela negra, ¿cachai? Con mucho misterio, muchas cuestiones que tú en el cómic vaya a leer, ¿cachai? Y vaya a identificar por detallitos que yo voy dejando en cada página. En 2018 saqué 30 copias de este libro que está acá. Bueno, yo lo voy a mostrar por acá. Igual lo van a ver, se van a ver las imágenes, este que está aquí. Ya. Se hicieron 30 copias de esta cosita. Y en un pub local que hay aquí en Villa Alemana, ellos, la temática del pub está en torno a los videojuegos y todo ese tema. Entonces estaba como muy ad hoc al tema, porque ya mucho compadre gamer para allá y mucho fanático del cómic. Entonces, en una noche me acuerdo que el dueño me vio dibujando arriba ahí en el bar, y ya estaba por terminar eso y me dijo, oye, ¿sabes qué? Le mostré los originales, mi gallo quedó fascinado, hagamos el estreno acá. Listo, pues dije, no hay problema. Entonces, Dirk se estrena, siempre hay algo fresco el 31 de octubre a la medianoche, siempre. Siempre el 31 de octubre a la medianoche. Y este año, como hay pandemia, va a haber algo, pero va a haber algo en online. Mira, es que en realidad el tema de la historia de este cuento, como te digo, es como muy sobrenatural, en cierta forma, porque tiene varios tintes reales, en los cuales yo te engaño y después te digo la verdad. lo otro que, por ejemplo, si tú leí el cómic, ponte tú, te mando una copia, la lees allá. Tu polola va a cachar al tiro las calles, y cuando tú vengas a Villa Alemana con tu polola, vas a ver el Teatro Pompeya, vas a ver esto, vas a ver todas las calles que están aquí, las vas a ver. ¿Entendí? Y vas a dar cuenta, la idea es que tú te imaginís, oh chuta, por aquí pasó el Dirk, aquí pasó esto, ¿me cachai? Porque lo va a estar en el cómic. Entonces por eso quise manipular la realidad un poco, con la ficción, los personajes míos. Y no contento con eso, le hice dos discos. Dos soundtracks que están en Spotify en estos instantes, que son el soundtrack original del Dirk. El primero tiene 10 temas y el segundo, que es el Book 2 que estoy trabajando ahora, va a tener 10 temas más. El primero es con canciones y el segundo es instrumental, que le dan más ambientación a la historia. Y por último, tengo un trailer en las redes que después se van a ver aquí en el video, donde es un trailer que te introduzco ya a la dimensión de, porque este no es un universo ni es un yo no le di el nombre de dimensión de, no es un universo ni como se dice un multiverso, no, es una dimensión. Y así como se llama, después de esto viene otra más, ¿cachai? otra edición más, pero dentro de la misma dimensión de, pero con personajes más frescos. ¿Qué es lo último que estoy haciendo en estos instantes? Es ya la parte final, como te digo, donde mueren varios y después viven de nuevo. supuestamente se sabe una verdad más oscura, una cuestión muy, muy fea que está pasando en Villa Alemana. Por un ítem que esta chica posee, ¿me entendí? Que tú lo vas a ver de a poco, yo voy decantando de a poco la historia en el book 1 y en el 2 ya te doy todo, ¿entendí? En el 2 ya, el book 1 es conversación, te absorbo yo para que quedes con la gana de seguir leyendo hasta que llegáis al último capítulo y vayas a decir, pero pucha, que no más, es como la gracia. Y en el segundo book ya es pura, ya pelea, y ya no es tan pasivo como este, ni es tan como se llama. ¿Cómo te puedo explicar? Aquí yo te voy adentrando misteriosamente a la dimensión del Dirk. En el 2 ya te voy a dar todos los desenlaces, ¿no? Pero el problema es que ¿cómo va a terminar? Yo te digo algo aquí y en el final es por otra cosa, ¿no? Entonces ya ahí no te puedo adelantar mucho, solamente te puedo mostrar algunos bocetos que tengo acá, te puedo mandar una.
el Efadim. Es un arcángel. El de que está abajo, este, él es el culto perdido. Ya, el que está ahí, bueno, es Dirk. Este que está acá, este, es un DJ, que también es un culto. Ya, y bueno, y esta chica no te voy a decir que es. Lo que yo digo en este caso del cómic, el cómic es un mundo súper difícil, muy complicado. Aún no se puede vivir de él aquí en Chile. Escucha, yo en mi tema he invertido todo. Yo me pago el tema, nadie me ayuda, no me ayudan ni municipalidades, ni entidades artísticas, ni nada. Entonces, este trabajo está completamente hecho artesanalmente, porque ya el tema se edita a nivel profesional, pero no hay ninguna editorial que a mí me diga o me respalde o me dé, lo hago yo, porque muchas veces que uno tiene un buen trabajo, porque siempre lo que hace uno es bueno, siempre va a pensar eso, pero no todo el mundo lo ve así. Entonces, en este tema, ¿por qué digo que es complicado? Porque claro, si tú te rendís, ahí ya no hay salida, pero la idea es no rendirse. Porque tú puedes llevar tu trabajo a 5 editoriales, las 5 te van a decir que no. Después lo hay una sexta, y en la sexta no te van a decir que no tampoco. Y cuando te dicen que no, que así, tenés que hacerlo tú. En mi caso, eso es lo que ha sido. Entonces, claro, yo invertí mi tiempo, porque amo esto, me encanta el cómic. Por eso yo te decía en algún punto que yo no espero fama, ni quiero ser famoso, ni quiero ser como Stan Lee, ni el mejor comiquero de Chile. No me interesa. A mí lo que me interesa es que compartir mi trabajo. Y si se expande, que se expanda mi trabajo. Eso es lo interesante, ¿me entendí? Ahí es cuando, eso es la parte linda de esta cuestión. Pero para que pase eso, tú tenés que tener las ganas. Tú tenés que hacerte. Te van a tirar críticas, te van a destruir, te van a decir puras tonteras, pero en ese sentido tú tenés que seguir. Porque si no seguís y te dejáis llevar por el resto, para el resto siempre tu trabajo va a valer hongo y el de ellos es espectacular. Mientras tú tengáis en fijo, y claro, lo que querís es que seguís, nada más, punto. Eso digo yo, ¿sí? Porque hay muchos dibujantes buenos, pero que quizás no tienen los medios como para poder publicar algo, porque igual es caro, ¿entendí? Sacar un libro como este es caro. Se necesitan lucas, ¿entendí? Para llegar a una calidad. Entonces, para eso se junta plata y punto. Y la idea es tener una meta. Una vez que tú tenías el libro, lo muestras y gustas, viejo, ni quizá paga esa cuenta. Ni quizá paga esa cuenta, ¿cachai? Así que yo eso es lo que podría decir de esto. O sea, muchas personas van a encontrar el trabajo de uno horrible, pero va a llegar un momento que una editorial o una persona o un compadre, o un mecenas, qué sé yo, lo va a leer, le va a encantar, te va a comprar y va a invertir en ti. Y ahí te vas a acordar de toda esta tontería que estoy diciendo ahora. Eso es lo que te podría decir yo como para finalizar.